personas murieron y 15 resultaron heridas por disparos de la Guardia Venezolana. Los soldados abrieron fuego contra un grupo de indígenas que les pedían permitir la entrada de la ayuda internacional almacenada en un centro de acopio brasileño. Cuando ellos comenzaron a disparar a los muchachos que estaban allí, es ahí donde mi hermana se levanta para poder defender a los jóvenes que estaban allí, diciendo a los soldados que no lo hagan. El suceso se produjo tras el cierre de la frontera por orden del presidente Maduro para evitar el paso de la ayuda considerada por el chavismo como una trampa para una intervención extranjera. Dos personas murieron y 15 resultaron heridas el viernes en un enfrentamiento de indígenas con militares venezolanos cerca de la frontera con Brasil. Indígenas pemones trataron de impedir que una caravana de vehículos militares avanzara hacia la frontera con Brasil para bloquearla con el fin de evitar el ingreso de ayuda humanitaria. De manera que esto es un acto absolutamente condenable por parte de las fuerzas de seguridad del régimen usurpador de Nicolás Maduro, donde la Guardia Nacional y el Ejército han actuado con saña contra una comunidad que lo único que está clamando es por que ingrese la ayuda humanitaria, porque ingresen los medicamentos y los alimentos. Más tarde, dos ambulancias venezolanas cruzaron la frontera brasileña, cerrada desde el jueves por orden del presidente Nicolás Maduro, transportando 5 heridos por arma de fuego a un hospital del estado limítrofe de Roraima. Del lado brasileño no confirmaron si los heridos procedían de los enfrentamientos. ¿Y ustedes no tienen miedo de la guardia venezolana? Tenemos, sí, pero hay que alimentar a nuestros padres, a los hijos. Es la única salida. Maduro ordenó el jueves cerrar la frontera con Brasil, a 2 días de la fecha fijada por el opositor Juan Guaidó para la entrada de ayuda humanitaria. Brasil se sumó, junto a Colombia y Curazao, a la iniciativa internacional de Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, de ingresar alimentos y medicinas a Venezuela, rechazados por Maduro por considerarlos un pretexto para una intervención militar. Los hechos en la frontera brasileña se producen mientras en la zona limítrofe con Colombia se realizaban dos conciertos, uno a favor del paso de la ayuda y otro de respaldo a Maduro.